the Apostle Paul sets out the mandate of Titus. Luego vemos al apóstol Pablo establecer un mandato a Tito for the establishment of order in the functioning of the church at Crete. Para establecer un orden en el funcionamiento de la iglesia en Creta. The selection criterion is provided by Paul for the elders or the fathers. El criterio de selección es provisto por Pablo para los ancianos. Who may function as spiritual overseers in these households. Que van a funcionar como supervisores espirituales en esta función. And we find the comparison is made with the management of one's own family. Y vamos a ver que la comparación está hecha en la administración de su propia familia. Si usted tiene que funcionar como un anciano en la casa de Dios. Titus chapter 1 verse 10 to 11. Tito 1 del 10 al 11. For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers. Porque hay muchos insubordinados que hablan de manera vaga o engañadores, especially those of the circumcision, especialmente aquellos de la circuncisión, talking of the church, hablando de la iglesia, whose mouths must be stopped, cuyas bocas deben ser frenadas, who subvert whole households, los cuales revierten todas, o sea, dan vuelta a toda una casa. How? ¿Cómo? Teaching things which they ought not. Enseñando cosas que no deberían. Watch this. Miren esto. For the sake of dishonored gain. Por la causa de ganancia deshonesta. That's that guy that wants to preach the sermon. Ese es un hombre tratando de predicar un sermón. Make your jump so high. Y haciéndote saltar tan alto. Make a few somersaults, fall on your back, shout hallelujah. Haciéndote que des vuelta y saltes y grites aleluya. And you run forward and give a big offering. Y luego tomar una gran ofrenda. But half of what he said was not actually true in scripture. Pero la mitad de lo que dijo no fue escrituralmente verdadero. Yes. This is happening. Listen to the Bible. Usted, está en la Biblia. Don't blame me. No me culpen a mí. Blame Paul. Culpen a Pablo. He just told you these things. No. Pablo está hablando de estas cosas. You think it's changed? It happened then, it's still happening now. Ustedes piensan que sucedió antes, no va a suceder ahora. Let me put some of you at peace. I'm not against the church. No estoy en contra de la iglesia. Paul says, Pablo dice, some preach Christ. Algunos predican a Cristo. Some preaching out of rivalry. O algunos predican por rivalidad. No importa, dice. As long as Christ is being preached. En tanto que Cristo sea predicado. Hallelujah. Aleluya. God would even use their foolishness. Aún usando la necedad. But God is bringing back purity to the church of Jesus Christ. Pero Dios está trayendo de vuelta a la iglesia de Jesucristo. Men with integrity. Dios necesita hombres de integridad. Whose yes is yes and their no is no. Hombres cuyo sí sea un sí y su no sea un no. Men that has backbone. Hombres que tengan carácter. Men that you can depend on. Hombres en los cuales se puede confiar. Que se pueda confiar. They are faithful. Que sean fieles. They are committed. Que sean comprometidos. Those are the men that God is raising up. Estos son los hombres que Dios está levantando. Aleluya. Remember, we are celebrating your character. Recuerda que estamos celebrando tu carácter. Now James provides a definition of pure religion. Ahora Santiago provee una definición de la religión pura, whereby he uses language relative to an incomplete family. En la cual usa idioma relativo a una familia incompleta. Now when responsible, care is rendered to widows and orphans. Ahora cuando el cuidado responsable es entregado a viudas y huérfanos. Then true and undefiled religion is practiced. Entonces, una verdadera religión y sin engaños practicada. And here again, the language used is to describe the religion as that of a family. Entonces, acá se usa un lenguaje para describir la religión de una familia. James chapter 1, verse 26 and 27. Santiago 1, 26 al 27. If anyone among you thinks he is religious, si alguno de ustedes piensa que es religioso, and does not bridle his tongue, y no le pone un freno a su lengua, but deceives his own heart, sino que engaña su propio corazón, this one's religion is useless. La religión del tal es inútil. Verse 27. Versículo 27. Pure and undefiled religion before God and the Father is this. La pura religión y sin engaño delante de Dios el Padre es esta. To visit orphans and widows in their trouble. Visitar a huérfanos y viudas en su
problema. And to keep oneself unspotted from the world. Y mantenerse a uno mismo sin mancha del mundo. Then also read Psalm 146, verse 9. Y también leemos Salmo 146, versículo 9. Psalm 10, verse 14. Salmo 10, 14. Now, ahora, a strategy for apostolic penetration of cities. Ahora, una estrategia para una penetración apostólica de las ciudades. Involves the identification of households. Involucra la identificación de casas. And those households need to receive the apostles. Y esas casas necesitan recibir a los apóstoles. Jesus instructed his disciples to enter a city. Jesús instruyó a sus discípulos para entrar en una ciudad. How did they enter the city? ¿Cómo entrarían en una ciudad? By identifying the household of peace. Por medio de identificar la casa de paz. Or a worthy household. O una casa digna. That receives them. Que los reciba. It tells them first to greet the household. Primero dice que saluden a la casa. Means release an impartation of blessing upon it. Significa que suelten una impartición de bendición sobre ellos. If the house rejects them, si la casa los rechaza, then they must dust their feet. Entonces se tienen que of any responsibility, sacar el polvo de cualquier responsabilidad regarding the judgment that may come upon that city. En relación al juicio que está sobre esa ciudad. The instructions of Jesus reveal a simple fact that in a city there are many houses of faith and that constitute the church in the city. Las instrucciones de Jesús revelan un simple hecho de que en una ciudad hay muchas casas de fe que constituyen la iglesia en la ciudad. Let's go to Matthew chapter 10, verse 5 to 15. Vayamos a Mateo 10, del 5 al 15. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, estos 12 Jesús envió y les ordenó. Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. No entren en el camino de los gentiles, no entren a una ciudad de los samaritanos. This is the apostolic. Esto es lo apostólico. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. You will find that much of the apostolic is not for the lost. Van a ver que mucho del apostólico no es para los perdidos, but it's for the lost church, sino para la iglesia perdida, the lost sheep of Israel, la oveja perdida de Israel. Lord, first have to sort ourselves. Dios primero tiene que salir a nuestra casa, alistarnos a nosotros. Amen. Amen. And then it says in verse 7, y luego en el versículo 7 dice, as you go preaching, say, y mientras vayan prediquen diciendo, the kingdom of heaven is at hand. El reino de los cielos está cerca. So what was the sermon? ¿Cuál era el sermón de ellos? Not souls being saved, souls being no que las almas fueran salvadas, the kingdom, sino el reino. Now, I know you cannot enter the kingdom without being born again. Yo sé que usted no puede entrar al reino sin nacer de nuevo. Because that's what Jesus said to Nicodemus. Porque eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. But I'll show you the balance later. Pero le voy a mostrar esto más tarde. But note this very important point that they preach the kingdom. Pero note que es muy importante que enseñaban ellos el reino. This is heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Sanen los enfermos, limpien los leprosos, levanten los muertos, echen fuera demonios. Freely receive, freely give. De manera, con gracia reciben, con gracia den. Now it tells them instruction how this should travel. Y luego les instruye cómo tiene que funcionar. Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts. No provean ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros bolsillos. No bag for your journey. Nada para sus viajes. There was no suitcase. Ninguna valija para sus viajes. No two tunics. No. No clothes. Two suits. No dos. Two pairs of shoes. No dos pares de zapatos. Aleluya. Aleluya. No staff. Tampoco varas. For a worker is worthy of his suit. Porque un obrero es digno listen de su salario. Verse 11. Comida. Now, whatever city or town you enter, ahora, a cada ciudad que entren, inquire who in it is worthy and stay there till you go out. Inquieran a ver quién es digno para entrar en ella. And when you go into a household, greet it. Y cuando entren en la casa, saluden. If the household is worthy, let your peace come upon them. Si la casa es digna, que vuestra paz esté sobre ella. But if it's not worthy, let your peace return to you. Pero si es
si no es digna que vuestra paz regrese a ustedes. And whoever will not receive you nor hear your words, y aquellos que no te reciban ni escuchan tus palabras, when you depart from that house or city, te irás de esa casa o de esa ciudad. Shake off the dust from your feet. Sacúdete el polvo de tu calzado. Surely I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah. Ciertamente diré que será más tolerable el juicio sobre Sodoma y Gomorra. In the judgment of this of that city. En el día del juicio sobre esa ciudad. Let me interject here quickly. Ahora, déjenme darles rápidamente esto. So after we started the house of the faith in Pretoria, después de empezar nuestra casa de fe, close everything down. Sacamos todo lo que teníamos, todas las redes que teníamos. And God is introducing us to the season. Y que Dios nos presentó a la estación. Through many different men of God. A través de muchos diferentes hombres de Dios. And then there came a time when God said, "Now I'm going to release you again to travel." Y hubo un tiempo en el cual Dios me dijo, ahora te voy a soltar de vuelta para que viajes. Pero la pregunta que Dios me hacía siempre era la misma, ¿qué estás exportando? Tienes que exportar tu fruto. No tienes que exportar tu fruto. Si no funciona en el laboratorio primero, no tienes nada para decir. And the reason I had to start the church, y la razón por la cual tuve que empezar la iglesia, porque creo que los días de traveling ministers are over. Me di cuenta que los tiempos de viajar habían terminado. You have to have the smell of sheep on you. Yo tenía que tener el olor a oveja en mí. God is raising up fathers and households. Dios está buscando padres y casas. Not super preachers traveling all over the world. No predicadores super viajando por todo el mundo. These are the fathers God is sending. Estos son los padres que Dios está enviando. With the fruit on their life. Con fruto sobre su vida. And the Lord said to me, y el Señor from me dijo, now, whenever you travel, ahora a donde vayas, que viajes, I want you to go to gateway cities. Yo quiero que vayas a ciudades, not just any city, no cualquier ciudad, but to influence the city, que puedas influenciar a la ciudad, a la nación, a, region, a la región, and a continent. Y el continente. But amazing thing is this. Pero lo sorprendente es esto. He describes that worthy man in Luke. Él describe a este hombre digno en el libro de Lucas. So whenever you enter a city, cuando sea que entres a una ciudad, he says, look for the son of peace. Busca al hijo de paz. So there must be a son. Así que debe haber un hijo. And that one, yes, undergird and strengthen. Undergird and strengthen. Y a ese tienes que seguirlo y fortalecerlo. And I said many times, God, although the Psalm says, ask me nations and I'll give you nations. Como dice la palabra, as your inheritance. La nación es por herencia. But the fact is, you don't know the culture. Pero en realidad, si usted no sabe la cultura, no sabe el idioma, you can't even speak fun in front of the law. No puede. That's okay, don't worry. You can't speak the language. Okay. How are you going to reach that? ¿Cómo vas a alcanzarlo si no conoces el idioma de ese? Pero si encuentras un hijo whose heart is lit to you, que cuyo corazón está unido a ti, y le puedas impartir y dar to strengthen him, y le puedas fortalecer, and he strengthens others, y él puede fortalecer a otros. And now you take the city, ahora le then you take the nation, then you take the continent. Luego tomas el continente. Entonces, quizás no seas tú, pero tu influencia. That is what is happening in Argentina. Esto es lo que está sucediendo en Argentina. That is what is happening in Chile. Y lo que está sucediendo en Chile. The exponential growth. La experiencia crece. Because there was one son. Porque había un hijo. Mi hijo. Mi hijo. I remember as clear as yesterday. Yo recuerdo tan claro como ayer. I had an interpreter in this nation and he had to go to America. Tuve un intérprete en esta nación que se tuvo que ir a los Estados Unidos. Victor Bianco, he was very good. Que era un traductor muy bueno. And so Victor left and I had to go preach in another church. Y Victor Bianco tenía que ir y tenía que predicar en otra iglesia. And left me with this. Y me dejó con este. Very, very, very slow person. You should have met him. You should have thought he was retarded. That's how slow he was. Así de lento. And I was preaching that night. I was preaching my heart out. Y yo estaba predicando con todo mi corazón. One of the biggest churches in the city. Una de las iglesias más grandes de la ciudad. He was the Bible school principal. Y él era el director de la escuela bíblica. And I thought, Lord, can the rapture please take place? I want to be moved from this place. But anyhow, so there's a church in Mar del Plata.
No, with a, no, with San Bernardo. San Bernardo. Pero hay una iglesia en San Bernardo. Pastor died. Que el pastor había muerto. And they asked if I would go down there and just maybe save a life. Y predicara. I said, no, no. Y yo dije, sí, voy a ir. And so that night I thought, what should I preach? Y yo dije, ¿qué puedo predicar? And the Lord said, speak on the kingdom. Y el Señor me dijo, predica sobre el reino. I started speaking on the kingdom. Y cuando prediqué sobre el reino, I saw this man. Vi a este hombre. Being a tortoise. Becoming a host, a rabbit. De ser un conejo a rabbit. A rabbit, from a tortoise to a rabbit. From first year to fourth year. From first year to overnight. Supercharged, double charged. De primera a quinta, de primera a quinta. And you know what? I saw him happen. I saw. So vi. I physically saw his countenance change right in front of my eyes. Físicamente vi su rostro. I saw how death fell off him. Y vi como los ojos. I saw how his eyes became enlightened. Y sus ojos fueron iluminados. And how the glory of God just came over him. Y la gloria del Señor vino sobre él. I physically saw him transform right in front of my eyes. Y físicamente lo vi transformado dentro de mis ojos. I see the power. Of the word of God. Y vi el poder de la palabra de Dios. And ever since he's been, y ha estado conmigo desde ese tiempo. Fast son. Un hijo rápido ahora. Hallelujah. Let me just skip a few pages. Vamos a saltar algunas páginas. You know, if I have to do everything in this, we'll never get through. Si hacemos todo, no vamos a llegar al final. The divine pattern. El patrón divino. This is the Christological paradigm. Okay. Este es el paradigma cristológico. Matthew chapter 16, verse 30 to 30. Mateo 16:13-20. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, cuando Jesús entró a la región de Cesarea de Filipo, he asked his disciples saying, él le pidió a sus discípulos diciendo, why do men say that I, the Son of Man, am? ¿Quiénes piensan o quiénes dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? So there are some say you're John the Baptist, some say Elijah, others Jeremiah or one of the prophets. Algunos dicen que soy Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. But who do you say that? Ahora, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Simon Peter answered and said, Simón Pedro respondió y dijo, you are the Christ. Tú eres el Cristo. Watch it. Miren. The Son, el Hijo of the living God. Del Dios viviente. Hallelujah. Hallelujah. Jesus answered and said to him, Jesús respondió y le dijo, blessed are you, Simon Barjona. Bendito eres tú, Simón, hijo de Barjona. For flesh and blood has not revealed this to you. Porque sangre y carne no te lo ha revelado. But my Father. Sino mi Padre. He was showing the Son. Él estaba viendo un Hijo. And the model of a Father. Pero que he says, you saw me the Christ. Me ven a mí en Cristo, but you saw me as Son. Pero me ven como hijo. And the one that revealed that to you y aquel que se los reveló is my Father, en mi Padre, who is in heaven. Que está en los cielos. And I also say to you, y yo también les digo a ustedes, that you are Peter. Que ustedes son Pedro. You see, the moment you recognize God or acknowledge Him for who He is, y en el momento que usted ven a Dios o lo reconoce por quien Él es, He will acknowledge you for who you are. Él te reconocerá a ti según quien no tú eres. People say about you. No importa lo que la gente diga de ti. Hallelujah. Hallelujah. Is that on this rock I will build my church. Porque en esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of Hades shall not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Y les daré a ustedes la llave del reino de los cielos. Whatever you bind will be bound on earth. Cualquier cosa que ustedes atan en la tierra será atado en el cielo. In heaven. Whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Y cualquier cosa que desaten en la tierra será desatada en los cielos. Then he commanded his disciples they should tell nobody that he is Jesus the Christ. Y le mandó a sus discípulos que no digan a nadie que Jesús era el Cristo. Now the confession of Peter is key to understanding the response of Jesus. Ahora la confesión de Pedro es una clave para el entendimiento de la respuesta de Jesús. He said, on this petra, this rock, I will build my church. Ahora él dice,
dice, sobre esta petra, de esta roca, edificaré mi iglesia. Evidently, the confession of Peter could not have been humanly acquired. Evidentemente, la confesión de Pedro no pudo haber sido humanamente adquirida. But only by divine disclosure. Sino por una apertura divina. That provoked a phenomenal response from Jesus. Que provocó una respuesta fenomenal de parte de Jesús. Let's quickly analyze this. Vamos a analizarlo. What did Peter imply by declaring that you are the Christ? ¿Qué implican las palabras de Pedro declarando que tú eres el Cristo? His declaration is very clear. Su declaración es muy clara. You've got to catch this. Lo tienes que captar. He did not say you are Jesus Christ. Él no dijo, tú eres Jesús el Cristo. Nor did he say you are Christ Jesus. Tampoco él dijo, tú eres Cristo Jesús. He said you are the Christ. Sino que dijo, tú eres el Cristo. His point of reference was, su punto de referencia fue, to the pre-existing, al pre-existente, timeless, sin tiempo, a pre-historical Christ, y un Cristo prehistórico, the one that was with the Father from the beginning, aquel que estaba con el Padre antes de el comienzo. If he said to you, you are Jesus Christ, si él decía, tú eres Jesús Cristo, then he was referring to the historical Jesus, the Jew. Entonces estaba refiriendo a Jesús histórico, el judío. That Jesus that became anointed. Jesús el que vino en carne. Commonly described as the Son of Man. Comúnmente descrito como el Hijo del Hombre. And if he said, you are Christ Jesus, pero si él decía, tú eres Cristo Jesús, then he would have emphasized the heavenly Jesus. Entonces hubiera enfatizado al Jesús, the ascended or heavenly man that we call the Son of God. El hombre ascendido o celestial que nosotros llamamos el Hijo de Dios. Understand that? Okay. ¿Lo entienden? Now, but he simply called him Christ. Pero si simplemente lo llamaba Cristo. And then we find that Paul says something. Y luego encontramos que Pablo dice algo. According to Paul, Christ is a mystery. De acuerdo a Pablo, Cristo es un misterio. Ephesians 3 verse 4. Efesios 3, 4. And may not be fully known in the flesh. Y no puede ser completamente conocido en la carne. 2 Corinthians 5, 16. 2 Corinthians 5, 16. Or historically. O históricamente. In the epistles to the Colossians, en la epístola a los Colosenses, Paul writes that in Christ the fullness of the Godhead dwells. Pablo escribe que en Cristo la plenitud de la deidad mora. So Peter saw something. Así que Pedro vio algo. According to Colossians chapter 1 verse 13-29. De acuerdo a Colosenses 1 del 13 al 29. And Colossians 2 verse 9. Y Colosenses 2, 9. Now let's just read Colossians 1 verse 13-29. Ahora leamos Colosenses 1 del 13 al 29. So he has delivered us from the power of darkness. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas. And conveyed us into the kingdom of the Son of his love. Y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, in whom we have redemption through his blood, en quien tenemos redención a través de su carne, and forgiveness of sins, y el perdón de los pecados. Then he describes who he is. Luego describe quién él es. He is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. Born, the firstborn over all creation. El primogénito sobre toda la creación. For by him all things were created. Porque por él todas las cosas fueron creadas. That are in heaven. Las que están en los cielos. That are on earth. Las que están en la tierra. Visible and invisible. Las visibles e invisibles. Whether thrones or dominions or principalities or powers. Si en tronos, dominios, principados o poderes. All things were created through him and for him. Todas las cosas fueron creadas a través de él y para él. And he is before all things. Y él es delante de todas las cosas. And in him all things consist. Y todas las cosas consisten en él. Here it comes. Ahora acá viene. Describe you this person. Y le describe esta persona. And he is the head of the body. Y él es la cabeza del cuerpo. The church. La iglesia. Who is the beginning. El quien es el principio. The first one from the dead. El primogénito entre los muertos. So you the church. Así que usted la iglesia. Is the first one. Es el primogénito. You're a son. Usted es un hijo. You're the first one. Usted es el primogénito. From the dead. De los muertos. That in all things. Para que en todas las cosas. He may have preeminence. Él pueda tener la preeminencia. For it pleased the Father. Porque le agradó al Padre. That in him.
que en él, that is the head and the body, que es la cabeza y el cuerpo, that in him, que en él, the head and the body, la cabeza y el cuerpo, the fullness should dwell, la plenitud deba morar, and by him, y por él, to reconcile all things to himself, reconciliar a todas las cosas consigo, by him, por él, with the things on earth, sean cosas en la tierra, all things in heaven, o las cosas en los cielos, having made peace with the blood of the cross, habiendo hecho paz a través de la sangre de la cruz. I wish I could speak to you about this. Me encantaría predicarles sobre esto. Esto está cargado. And you, y ustedes, he wants to reconcile everything to him. Él quería reconciliar todo consigo. Not only you, no solo usted. Everything in the earth, todo sobre la tierra. And everything in the heavens, y todo en los cielos. Is, and you, y dice, y ustedes, who once were alienated and enemies in your mind, que estaban alienados o alejados y siendo enemigos de nuestras mentes por medio de obras malignas. What is reconciliation? ¿Qué es la reconciliación? For you to agree. Que usted esté de acuerdo. Got to do with your mind. Tiene que ver con su mente. Not your actions. No con sus acciones. Okay. Okay. Yet now he has reconciled. Entonces ha reconciliado. How? ¿Cómo? In the body of his flesh. En el cuerpo de su carne. Through death. A través de la muerte. To present you holy. Para presentarles a ustedes santos. And blameless. Y sin culpa. And above reproach in his sight. Y más allá de todo reproche. If indeed you continue in the faith, si en realidad ustedes continúan en la fe, grounded and steadfast, bien plantados, bien plantados y firmes, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, y no son movidos por la esperanza del evangelio que oyeron, which was preached to you, que les fue predicado a ustedes, every creature, en toda creación, the heaven, en los cielos, of which I, Paul, became a minister, de los cuales yo, Pablo, me convertí en un ministro. I now rejoice in my sufferings for you. Luego en el 24 dice, ahora me regocijo en mis sufrimientos por ustedes. And fill up in my flesh what is lacking in the affliction of Christ. Y me lleno en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo. For the sake of his body, which is the church. A causa de su cuerpo, el cual es la iglesia de Cristo. I'm suffering for the church. Él dice, estoy sufriendo, pero no importa. Long you get reconciled with Christ. En tanto que ustedes sean reconciliados con Cristo. Verse 25. Versículo 25. Of which I became a minister. De la cual yo me he convertido en un ministro. According to the stewardship from God which was given to me for you. De acuerdo a la mayordomía de Dios que me fue dada para ustedes. See, it's a stewardship. Miren, es una mayordomía. God has allotted you a stewardship. Dios ha otorgado su mayordomía. To fulfill the word of God. Para cumplir la palabra de Dios. The mystery which has been hidden from ages and from generations. El misterio que ha estado escondido de siglos y generaciones. But what's now? Pero mire ahora. That now has been revealed to his saints. Que ahora ha sido revelado a sus santos. To them God willed to make known what are the riches of his glory. Para ellos, Dios ha dispuesto que sean conocidas las riquezas de la gloria of this ministry among the Gentiles. De este misterio entre los gentiles. Watch it, which is Christ, el cual es Cristo, the hope of glory. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Him we preach. Aquel que predicamos. Every man, warning every man and teaching every man in all wisdom. Advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. That we may present every man perfect in Christ. Para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. So he was labored to bring you to a place of perfection. Así que él estaba trabajando para llevarnos a un lugar. Not napios. No napios. But hoyos. Sino hijo hoyos. Zion. Sion. To this end I also labor. Para este fin yo también trabajo. Striving according to his working which works in me mightily. Esforzándome de acuerdo a su operar, el cual obra en mí poderosamente. So he says in Colossians 2:9, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Así que dice en Colosenses 2:9, porque en él mora la plenitud de la deidad. We will agree that in the Godhead. Efectivamente, estaremos de acuerdo que en la Trinidad o en la deidad. Are the person of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Están las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. According to Paul, the Godhead chiefship bodily resides in the fullness in the Son.
De acuerdo con Pablo, la deidad eligió residir corporativamente en su plenitud en el Hijo Jesucristo. Therefore, the purpose of apostolic ministry. Así que el propósito del ministerio apostólico is to pursue the formation of Christ in His body. Es perseguir la formación de Cristo en su cuerpo. The household of God in the earth. La casa de Dios en la tierra. Paul says, "Christ in you, the hope of glory." Cristo dice, perdón, Pablo dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. He teaches the Corinthians that the believers are baptized into Christ. Él enseña a los corintios que los creyentes son bautizados en Cristo. Así que son bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. 1 Corinthians 12:13. 1 Corintios 12, and Romans 6:3. Romanos 6:3. In this regard, though, we are many members. En este respecto, entonces, aunque somos muchos miembros, we are one body just as Christ is one. Somos un solo cuerpo como Cristo es uno. Although many members, aunque somos muchos cuerpos. 1 Corinthians 12:13. So then he asks this rhetorical question. Luego hace una pregunta retórica. Is Christ divided? ¿Está Cristo dividido? That's 1 Corinthians 1:13. Esto es 1 Corintios 12:12. He said, therefore we are encouraged to be partakers of Christ. Perdón, 1 Corintios 1:13. Por lo tanto, alentamos a ser participantes de Cristo. Romans 10:16. Romanos 10:16. Or to be partakers of His divine nature. O ser participantes de su naturaleza divina. 2 Peter 1:4. 2 Pedro 1:4. Ultimately, God is in Christ. Finalmente, Dios está en Cristo. Reconciling the world unto Himself. Reconciliando al mundo consigo mismo. Therefore, preaching is so important. Por lo tanto, la predicación es tan importante that Christ is communicated to the Gospels. En que Cristo es comunicado a través de los Evangelios. Ephesians 3:6. Ephesians 3:6. Romans 10:4-17. Romanos 10:4-17. By assimilating the maze of scriptures referring to Christ. Por medio de asimilar el laberinto de las escrituras que se refiere a Cristo. We can conclude that the fullness of Christ. Podemos concluir que la plenitud de Cristo, Father, Son, Holy Spirit, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bodily in the church in the earth, mora corporativamente en la iglesia en la tierra. Therefore, the question is asked. Así que, por lo tanto, la pregunta se hace. How do we in our households of faith manifest the fullness of the Godhead in the earth? ¿Cómo en nuestras casas de fe manifestamos la plenitud de la divinidad en la tierra? Well, that's where we need to understand the ministry of the Holy Spirit. Por eso necesitamos entender el ministerio del Espíritu Santo. And the mandate for the formation of Christ in each of us. Y la formación de Cristo en cada uno de nosotros. We're going to touch on that a little bit later in the week. Voy a tocar eso un poquito más tarde durante esta so semana. So Jesus boldly declares that He will build His church. Así que Jesús de manera audaz declara que edifica su iglesia o la on the pattern inherited in the confession of Peter. Sobre la declaración de la confesión de Pedro. Now for application of the understanding of this declaration. Así que para un entendimiento amplificado de esta declaración. We have to look at the scripture in Psalm 127, which I mentioned to you earlier. Tenemos que ir a estudiar la escritura de Salmo 127:1 que mencioné antes. Psalm 127:1-5. Salmo 127 del 1 al 5. Unless the Lord builds the house, a menos que Jehová edificare la casa, los que edifican en vano. God is building through a son which will perpetuate the family name in family units. Dios está edificando a través de un hijo que perpetuará el apellido familiar en unidades familiares. Verse 3, behold, children are inheritance from the Lord. Y dice el versículo 3, he aquí los hijos son herencia del Señor. Verse 5, happy is the man whose quiver is full of them. El versículo 5, bienaventurado es el hombre cuya aljaba está llena de ellos. Aspa. Aspa. Instruments in God's house. Instrumentos en God la casa de Dios. Dios está dedicado a Dios. Luego Salmo 128 del 1 al 6. Blessed is everyone who fears the Lord. Bienaventurado es todo aquel que teme al Señor. Who walks in His ways. Que camina en sus caminos. When you eat the labor of your hands, you shall be happy. Cuando comiere del labor de sus manos estará feliz. Shall be well with you. Y le irá bien. Your wife shall be a fruitful vine in the very heart of your house. Su esposa será como una vid fructífera en el mismísimo corazón de su casa. Your
children like olive plants all around the table. Vuestros hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Behold, thus shall man be blessed who fears the Lord. Por lo tanto, el hombre será bendito que teme al Señor. The Lord bless you out of Zion. El Señor los bendecirá de Sion. May you see the good of Jerusalem. Y hará que vean la bondad de Jerusalén. All the days of your life. Todos los días de vuestra vida. And here are some of the blessings. Y acá está alguna de las bendiciones. Yes, may you see your children's children. Él hará que tú veas los hijos de tus hijos. Peace upon Israel. Paz sobre Israel. Hallelujah. Hallelujah. In 1 Corinthians 28:6. 1 Corinthians 28:6. Now he said to me, ahora les dijo, it is your son Solomon who will build my house. Él me dijo, and my courts. Es tu hijo Salomón que edificará mi casa. For I have chosen him to be my son. Y mis cortes, yo le quiero que él sea mi hijo. And I will be his father. Y yo seré su padre. We build from father to son. Edifica de padre a hijo. Hallelujah. Hallelujah. 1 Kings 8:17. Primera Reyes 8:17. Now it was in the heart of my father David to build a temple for the name of the Lord of God of Israel. Ahora estaba en el corazón de mi padre David edificar la casa del Señor de Israel. It was in the heart of the father. Estaba en el corazón. But God has chosen the Son. Edificar un templo para el nombre del Señor. But he built from father to son. Pero lo edifica a través de padre a hijo. Now we have to understand the ministry of the Holy Spirit. Ahora tenemos que entender el ministerio del Espíritu Santo. Let me just touch on one or two. Déjeme tocar uno o dos de estos. The Holy Spirit brings the spirit of the Father and Son. El Espíritu Santo trae el espíritu del Padre y del Hijo. To make their abode in the body of Christ, the Church. Para hacer su morada en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, it is en la tierra. Through the Holy Spirit. Y es a través del Espíritu that Santo. The Father and Son can make their abode in the body of Christ. Que el Padre y el Hijo pueden hacer una morada en el cuerpo de Cristo. John 14:1. Juan 14, versículo 1. Ephesians 2:19-20. Efesios 2, versículo 19 y 20. And this way you are not left as orphans. De esta manera Dios no nos ha dejado huérfanos. Yet we need to fully understand the administration of the mechanics of the outworking. Por eso tenemos que entender la administración del mecanismo de operación. Of this reality of the household of God. De esta realidad de la casa de Dios. The Holy Spirit are the administrator of the different kinds of anointings and graces. El Espíritu Santo es el administrador de las diferentes tipos de unciones y gracias. To fulfill the purpose of God. Para cumplir el propósito de Dios. An anointing employed by the Holy Spirit. Una unción empleada por el Espíritu Santo. To restore the spirit of the Father and Son. Para restaurar el espíritu del Hijo y del Padre. The anointing that was on Elijah. Era la unción que estaba sobre Elías. And the prophet Malachi chapter 4 verse 5 and 6. Y el profeta Malaquías capítulo 4 del 5 al 6. The prophet announced that the day of the Lord is preceded by the return of Elijah. Que el profeta anunció que el día del Señor está precedido por el regreso de Elías. Que reconectará a los padres con los hijos. Malaquías 4, del 5 al 6. Last book of the Old Testament. El último libro del Antiguo Testamento. Behold, I will send you Elijah. He aquí enviaré a Elías. The prophet. El profeta. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Antes de la venida del gran día y temible del Señor. He will turn the hearts of the fathers to the children. Él tornará los corazones de los padres a los hijos. And the hearts of the children to their father. Y el corazón de los hijos a sus padres. Lest I come and strike the earth with a curse. Si no vendré y golpearé la tierra con una maldición. If you want to remove the curse of the earth. Para poder quitar la maldición sobre la tierra. Fathers and sons need to be established. Se necesita padres e hijos establecidos. The study of the ministry of Elijah and Elisha is very enlightening. Un estudio del ministerio de Elías y Eliseo es muy iluminador. Elijah was a father to a school of prophets. Elías era un padre de una escuela de profetas. It was hosted in Gilgal, Jericho, and Bethlehem. Que estaban en Gilgal, en Betel y en Jericho. And Bethlehem. Y en Betel, yes. And he had many prophetic sons. Y tenía muchos hijos profetas. Or training prophets. O profetas entrenados. And they were called sons of the prophet.
y eran llamados hijos del profeta. 2 Kings 4:38-44. Segunda Reyes 4:38-44. 2 Kings 6:1-4. Segunda Reyes 6:1-4. 1 Samuel 10:10. Primera Samuel 10:10. 1 Samuel 19:20. Primera Samuel 10:20. 1 Kings 18:4. Primera Reyes 18:4. Later you see the double portion anointing on Elijah. Luego vemos la doble porción de unción sobre Eliseo. Was that our father? Era una unción de padre. We read 2 Kings 2. Lo leemos en Segunda Reyes 2. This is the same anointing that King Joash. Esta es la misma unción que el rey Joás. So on Elijah, when he cried his deathbed. Cuando lloró en su lecho de muerte. He said, my father, my father. Y dijo, mi padre, mi padre. 2 Kings 13:14. Segunda Reyes 13:14. And you also found the moaning of the 42 young lads. By two female bears. Remember, there was 42. They were mocking the prophet. Había 42 que se burlaban del profeta. In actual fact, they were mocking Elijah by calling him a bald-headed man. Se burlaban de Eliseo llamándole calvo. Not realizing this man carries the spirit of father. Sin darse cuenta que este hombre llevaba el espíritu de padre. And they were killed by two female bears, 42 of them. Y 42 de ellos fueron muertos por osos, mujeres, osas. We find in the 2 Kings 2, verse 23-25. This is a depiction of a fatherless generation. Este es el cuadro de una generación sin padre. Not respecting the grace of father upon the prophet. Sin respetar la gracia del padre sobre el profeta. And thereby suffering the consequences of extinction. Por lo tanto, sufriendo la consecuencia de la extinción. So God is building family in the earth. Así que Dios está edificando familia. God is building household in the earth. Dios está edificando casa sobre la tierra. The household of God establishing the earth. Es la casa de Dios estableciendo sobre la tierra. And God is still today choosing men. Dios está todavía eligiendo hombres. The grace keeping of the administration of the Holy Spirit. Con una don de gracia de administración del Espíritu Santo. To establish the house of God in the earth. Para establecer la casa de Dios sobre la tierra. They went from house to house. Que vayan de casa en casa. Hallelujah. And they broke bread. Y que partían pan. And the Bible says to that church. Y Dios dice para a esa iglesia. God added to that church daily. Dios le añadía diariamente. If you build accurately. Si edificas de manera precisa. You don't have to do all kinds of funny things for your church to grow. No necesitas cosas divertidas para que la iglesia crezca. God will add to the church daily. Dios añadirá a la iglesia. You don't have to do all kinds of funny things. No necesitas hacer cosas divertidas. You should adulterate the word of God. Sino edificar con la palabra de Dios. Preach the doctrine. Traer doctrina. Show them who they are in Christ Jesus. Y mostrarles quiénes ellos son en Cristo. And who Christ is on the inside of them. Y edificar a Cristo dentro de ellos. And what the new wineskin of the season is. Y cómo es el odre de la nueva estación. And you'll find that God adds to that church daily. Y encontrar que Dios edifica a la iglesia diariamente. So we find that God had this pattern throughout the Old Testament. Y families, clans, tribes. Vemos que Dios tiene este patrón por todo el Antiguo Testamento. Testamento. Fathers and sons. Clanes, padres, hijos. Covenants between father and son. Pactos entre padres e hijos. Patriarchs. Patriarcas. Fathers of nations. Padres de naciones. But they were all constituted in households. Pero todos estaban constituidos en casas. That was headed up by fathers. Que estaban encabezadas por padres. That's why it says my church. Por eso dice mi iglesia. Will be a household. Será una casa. Do good to the household of faith. Hagan bien con la casa de fe. Such a church, but a household of faith. Dios no está edificando una casa, sino una casa that has de a fe. Father and mother in the Lord. Con un padre y madre en el Señor. With spiritual sons. Con hijos espirituales. I said many times, I don't have congregation members. Yo muchas veces he dicho, no tengo miembros congregacionales. It's not a club that you can join and you can resign whenever you want to. Este no es un club que tú puedas firmar y renunciar cuando quieras. You'll make it difficult for you to become part of us. Te voy a hacer difícil que entres a esto. Not because we're better or elitist or anything like that. No porque seamos mejores. Because we want to make sure you understand how God is building in the season. Sino porque nos queremos asegurar de que sepas cómo Dios se edifica. And when you commit yourself, y cuando te comprometas, you become part of the family of God. Te conviertas, te vuelvas parte de la familia de Dios. That is being steward. Lo cual es ser mayordomo. By a man. Recibir mayordomía. I choose my words carefully. By a man. Por un hombre. That is graced.
que tiene la gracia, with the Spirit of Father. Con el Espíritu del Padre. I say this, my congregation is my, not my congregation. Yo digo, mi congregación no es mi congregación, no es mi iglesia. I did not give my blood for it. No di mi sangre. I did not die for it. No morí por eso. It is his bride. Es su novia. It is his son. Es su hijo. It is his church. Es su iglesia. All I am doing, I am serving them, lo que hago es servirlos, with the Spirit of Father, con el Espíritu del Padre, that God has graced me with. Con el cual Dios me ha dado. That's a big difference. Es una gran diferencia. Hallelujah.